Bienvenidos todos y todas a la I Global. Esta es su casa. Yo estoy impresionado por la cantidad de gente y por la hora. Lo normal es que empecemos muy tarde. Y hoy estamos comenzando prácticamente a tiempo. Pudimos comenzar incluso antes, pues están ustedes ya aquí. O sea que ha sido una impresión muy positiva el que estemos todos y todas y estemos, repito, a tiempo. Para la I Global, esta es una ocasión de alegría, porque estamos ampliando este servicio educativo que queremos hacer a todo el país. Debo dar las gracias, antes de seguir hablando, a varias personas por el éxito que aparentemente tendrá esta actividad. El profesor Sotolongo es sin duda el profesor que está detrás animando estos esfuerzos. Siempre está peleando el pleito para conseguir que estas cosas funcionen. Yo siempre digo que en otros momentos, cuando estamos a punto de comenzar los cursos en que él está embarcado, es probable que el día antes no tengamos ningún estudiante. No sé cómo hace, el día siguiente están todos, 20, 30 estudiantes. Es una cosa, es una capacidad de convocatoria que aquí se pone también de manifiesto. A las universidades que nos han apoyado, están apoyando, que todas respondieron con mucho entusiasmo para participar en este evento. Al viceministro de Lance, que también estuvo dispuesto a apoyar y nos envió estudiantes y personas de su ministerio para participar en esta jornada de discusión, de reflexión, que creo que puede ser muy rica para todos y para todas. El tema de la complejidad, hemos estado trabajándolo en el país relativamente hace poco tiempo. Se ha desarrollado 3 diplomados aquí en el I Global, que significa un esfuerzo por el cual han pasado ya casi 90 personas para formarse en esta reflexión, en este tipo de discusión. Tenemos en este momento otro diplomado trabajándose en Santiago, junto con la UTESA, que será otras personas más que se suman a este ejército de gente que trabaja y discute el pensamiento complejo y teoría del caos. Tenemos la idea de, para el próximo año, comenzar una especialidad en complejidad y teoría del caos. Ese sería ya un curso más largo, de un año, para poder formar mucho más a las personas en esta área de pensamiento que, repito, es para el país muy, muy importante. Tenemos además, me decía el profesor Tolongo, tenemos aquí en la capital un grupo ya constituido, que llama el capítulo Complejidad Santo Domingo, que se reúne parece que cada mes, ya sea para discusión de asuntos científicos o para otros fines. Quiere decir que hay una actividad permanente que se realiza en torno a esta área de discusión de complejidad y teoría del caos. Yo creo que es relevante que esto ocurra ahora, pensando en el caso de la educación. Yo le decía al viceministro de Lancer y decía también aquí en otras ocasiones que tuve la ocasión de verificar que en otros países tienen igual intuición que lo que tenemos acá en el I Global y lo hacen también en el campo de la educación. Específicamente la Universidad La Salle de Costa Rica, en su doctorado en pedagogía, tiene como materia obligatoria lo que llaman ellos paradigmas emergentes. Y tienen ahí cuatro áreas de discusión: el área ecológica, el área de género, la ética y la complejidad. Lo que quiere decir que todo estudiante que va a ser doctor en esa universidad debe conocer estas áreas de discusión, en razón de que se entiende que son ellas hoy partes esenciales del debate y de la discusión científica en el caso de las ciencias sociales y otras áreas más de discusión y de pensamiento. Quiere decir que acá entonces arrancar con esta idea de un encuentro para discutir complejidad y educación, creo que es un acierto que estamos también compartiendo con otras experiencias de América Latina. Eso quiere decir que aquí tenemos ocasión de preguntarnos, debatir acerca de cómo este debate se orienta, aporta, complejiza el debate en la educación para hacerla una educación de mayor calidad. Se ha discutido y se discute mucho en este momento en el país sobre eso, pero lo que quiero indicar es que si queremos hacer una educación mejor, una educación de calidad, tenemos que estar dispuestos a pensarla de nuevo y a todo el tiempo alimentarla con teorías, enfoques, visiones diferentes a las que hasta ahora también estamos desarrollando,
para poder responder de manera novedosa a los problemas que se plantean hoy en el quehacer educativo en República Dominicana y en el mundo. Yo recuerdo que hubo dos puntos muy importantes antes que la complejidad, según yo tengo entendido, en República Dominicana, que abrieron este debate con respecto al quehacer científico hoy en el país y en América Latina. Recuerdo que cuando estuvo Morán escribiendo aquellos 6 tomos sobre el método, etcétera, que sobre el tema de la complejidad, que después parió otras ideas mucho más interesantes, estuvo también en el debate aquel texto de Thomas Kuhn sobre las funciones científicas. Eso abrió una visión acerca de cómo la ciencia no era lo que hasta ese momento sentido común pensaba que era. Y ahí descubrimos que ciertamente la ciencia tenía algo que llama el paradigmas, que significa una serie de elementos culturales que están a la base como supuestos del quehacer científico. Y que había que discutir hasta esos paradigmas para poder renovar la ciencia, el pensar científico. Y eso provocó un debate importante. Recuerdo que en ese momento todas las maestrías en el país y fuera de acá tenían como texto obligatorio de discusión en metodología el debate de Kuhn acerca de los paradigmas y lo que es el quehacer científico. Y todo el debate aquel sobre la ciencia normal, cómo hay que renovarla, hay que repensarla, hay que enriquecerla, hay que verla de perspectiva muy, muy diferente. Ese texto de Kuhn abrió, repito, un debate muy rico y nos abrió la mente para poder repensar la ciencia. Creo que se ubica también en este caso el tema de la complejidad en ese aporte de un repensar el quehacer científico para poder hacerla también de manera novedosa. Y un segundo texto que me parece muy importante para los científicos sociales fue aquel debate entre Habermas y Popper sobre la lógica de las ciencias sociales. La vicerectora académica nuestra, la profesora Rodríguez, tiene un texto que me debe fotocopiar, me lo prometió, aún no me lo ha entregado, sobre este debate. Es un texto muy pequeñito que se perdió hace cantidad de tiempo y está en esa biblioteca, espero que nos haga favor de pasarlo. Fue otro momento de debate con respecto a las ciencias sociales, de cómo justamente entre empirismo y hermenéutica había que hacer un diálogo para poder repensar la ciencia, repensar lo que era el quehacer científico. Y después aquí vino todo el tema este de la teoría del caos que el país aún no ha discutido seriamente, creo que se empieza a discutir acá con ustedes, y que habrá que ver de qué manera nos sirve para repensar en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, pensar la realidad con ojos nuevos, ideas nuevas para poder justamente responder también a esta realidad y modificarla de manera novedosa. De manera que estamos incursionando en un área del conocimiento que es sumamente novedosa y que es sumamente importante. Siempre el quehacer científico en ciencias sociales está muy de mano con aquel pensar de la física, porque los físicos son siempre medio filósofos, como el caso del profesor Sotolongo. Entonces, qué bueno que tenemos la posibilidad, la ocasión de discutir, enriquecernos en ese debate sobre cómo la complejidad, el pensar complejo realmente sirve como herramienta para poder repensar toda la realidad y repensar todo el quehacer, en este caso educativo. Y para el IG Global, esto entronca muy, muy fuertemente con lo que es su vocación y su misión en el país. Nuestra misión entendemos como un esfuerzo complementario con la educación superior para poder ayudar a que este sistema de educación superior sea cada vez mejor, buscando no repetir, sino buscando enriquecer lo que es el debate y la oferta educativa, la oferta académica. Y a su vez hacerlo con un alto nivel de calidad, de manera que no se banalice, sino que se enriquezca el debate, se eleve el nivel para que el debate sea cada vez más un debate a la altura del presente y sus desafíos. Para el IG Global esto es una ocasión muy, muy importante de incursionar en esta área para aportar al país y hacerlo con una gran calidad, con un gran espíritu misional hacia lo que es la educación superior y la educación en sentido general. Ojalá que tengamos acá la ocasión de discutir a profundidad. Hemos visto las ponencias que vamos a tener en estos días. Son temas sumamente relevantes e interesantes. Son temas que están orientados a armarnos como educadores para poder pensar lo que hacemos, incluso en el aula todos los días, para hacerlo con más calidad, hacerlo con más entrega, hacerlo con una comprensión novedosa y por consiguiente con capacidad creativa para innovar y hacer que tengamos cada vez jóvenes, ellos y ellas, más dispuestos y entusiasmados
a repensar y repensarse en este contexto en el que vivimos. El país lo va a agradecer porque el país vive momentos sumamente intensos, como intenso es lo que vive el mundo, un momento complicado, en el sentido no complejo, sino complicado, que hay que enfrentar con entereza, con entusiasmo, pero con mucha creatividad. Y ojalá que este esfuerzo que hacemos acá ahora sea un aporte a esta capacidad creativa, a esta capacidad de innovación, a esta capacidad de generar pasión por el conocimiento, de manera que el país sea cada vez más un país que respeta, admira el conocimiento y es capaz de reivindicarlo como un camino para la equidad social y la cohesión social. Que tengan ustedes un buen trabajo, muchas gracias y buenas noches, bienvenidos. Bueno, buenas noches. Ante todo, quiero, aunque él me advirtió que tenía que marcharse a una cena oficial, agradecerle las palabras al rector Marcos Villamán, tan generosas para nuestro capítulo, para mi persona. Por supuesto, darle la bienvenida a todas las autoridades educativas que están con nosotros y muy especialmente al viceministro Víctor Hugo de Lance, que tanto ha colaborado con este encuentro en su organización, siempre tan cooperativo con la complejidad. Gracias, Víctor. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Por supuesto que también estamos muy impresionados por la puntualidad de ustedes, por lo lleno que está este teatro, y créannos que es el mayor de los estímulos para todos los miembros del capítulo de complejidad que están aquí, ver este local lleno y compartir con ustedes en el día de hoy y mañana lo que vamos a compartir. Yo no sé por qué estoy mirando esto, que debe estar allí ya, porque no debía estar todavía ahí, ¿no? Eso es lo que debía estar ahí. Parece que está un poco impaciente la computadora. Bueno, este es el título de mi conferencia en la noche de hoy. Y vamos a tratar de, durante esta noche y el día de mañana, contestar para ustedes estas preguntas. En la medida en que en 2 días puede comentarse todo un campo del saber recientemente emergido. Ahora sí. Si yo fuera uno de ustedes o una de ustedes, sería mucho más difícil que yo fuera una de ustedes, pero hoy en día nada parece imposible. Si yo fuera uno o una de ustedes, yo me estaría haciendo, y seguramente muchos de ustedes se están haciendo, una serie de preguntas. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Ustedes saben que a mí me gusta hacer esto. Bueno. ¿Por qué se me adelanta esto así, José Luis? Bueno, preguntas como esta, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos aquí sentados, pero ¿qué cosa es esto del pensamiento y la ciencia de la complejidad, ¿no? O como esta, ¿cuál es la importancia que tiene? Sea lo que sea, ¿cuál es la importancia que esto tiene para la educación? Bueno, yo me estaría, si fuera uno de ustedes, haciendo esta pregunta. ¿Qué será esto del pensamiento y la ciencia de la complejidad? ¿Será una nueva teoría? ¿Será...? ¿Será un nuevo hecho empírico? No, ya resolví el problema. Cuando vaya para adelante yo le doy para atrás. ¿Será un nuevo hecho empírico? Bueno, no, es mucho más que eso. Mucho más que eso, ¿no? También me estaría haciendo esta pregunta. Bueno, está bien, sea lo que sea, una teoría, un nuevo hecho empírico, lo que sea, lo que me diga ese señor que está parado ahí pasando trabajo con la computadora que se le va, ¿cuál es la importancia que tiene esto para la educación? ¿No? Esa es la pregunta que yo pienso que ustedes también se están haciendo. Y también esta que está aquí. Bueno, está bien. Y supongamos que sí, que es importante para la educación. Pero ¿cómo me puede ayudar a mí? Cada uno de ustedes estará pensando, a mí. Yo que trabajo en el aula con los estudiantes todos los días, o yo que después de 20 años de trabajar con los estudiantes, ahora me han puesto a revisar los planes de estudio, o a introducir nuevos contenidos curriculares, ¿no? O yo que trabajo en las concepciones pedagógicas o en las concepciones y estrategias didácticas, o a mí que después de 30 años, o los que sean trabajando en todo esto, me han puesto a dirigir
la educación como directivo, ¿cómo me puede ayudar a mí esta cuestión del pensamiento y ciencia de la complejidad? Yo me imagino que muchos de ustedes se estén haciendo esas preguntas. Pues bien, en esta conferencia y en el día de mañana, a través de las 4 mesas paneles que tenemos organizadas, nosotros intentaremos contestarles esas interrogantes que son muy naturales, ¿no? Y además dialogar con ustedes. Yo quiero decirles que cada una de las mesas paneles que están previstas de 45 minutos, está previsto también que tengan 45 minutos de debate con ustedes. Y le damos tanta importancia al debate, a la discusión, a las preguntas, a las respuestas, a los comentarios, a las discrepancias, con lo que se ha dicho, como a lo que se diga desde las mesas. O sea, van a tener ustedes oportunidad de escuchar mesas de 45 minutos y después tener 45 minutos 4 veces, 2 por la mañana y 2 por la tarde, para dialogar. Porque en el diálogo con ustedes es que también vamos a ver cuáles son las inquietudes de ustedes. Si tienen otras preguntas además de esas, y vamos a poder abundar en las cuestiones que a ustedes verdaderamente les interesen. Entonces vamos a empezar por la primera de esas interrogantes supuestas que tienen ustedes. ¿Qué son, en sentido general, el pensamiento y la ciencia de la complejidad? Esto, entre paréntesis, en el mundo de habla inglesa, como decía el rector, le dicen teoría del caos. Seguramente ustedes han oído hablar de esto, teoría del caos. Lo que pasa es que ese supuesto caos, que no es un caos, es algo que a primera vista parece un caos y que en realidad es un orden muy complejo, de ahí viene el nombre, muy complejo, que al cual no estábamos acostumbrados. Y cuando por primera vez nos topamos con él, la gente dijo, bueno, eso es un caos, y se le quedó el nombre, que además tiene gancho, ¿no? Teoría del caos. Te dice, teoría del caos, ¿cómo se puede hacer una teoría del caos? Pero en realidad el caos es un componente, no el único, de un pensamiento y de una ciencia de la complejidad. Por eso nosotros preferimos llamarle pensamiento y ciencia de la complejidad. Aunque el que quiera llamarle teoría del caos, pues le llamo. Evidentemente tiene mucho gancho ese nombre, ¿no? Pero no se reduce a eso, que no es un caos, pero que se llama caos, caos complejo, este campo del saber. Entonces, bueno, ¿qué son? Bueno, no son una nueva teoría, ¿no? Ni tampoco son un nuevo hecho empírico. Yo les decía que es mucho más que eso. Esto no es una teoría más que ahora emergió, no es un nuevo hecho empírico que acabemos de haber descubierto, ¿no? Es mucho más que eso. Es una nueva ventana, metafóricamente hablando, por supuesto, que se ha abierto en el seno de la cultura en el último tercio del siglo recién terminado, del siglo XX. Una nueva ventana que, si empezamos a mirar a través de ella, nos está permitiendo otra manera de construir teorías. O sea, no es una nueva teoría, es otra manera de construir teorías. Y no es un hecho empírico, sino es otra manera de buscar y de encontrar evidencias empíricas. Es mucho más que una nueva teoría, es mucho más que un nuevo hecho empírico. Es una nueva manera de construir teorías y es una nueva manera de buscar y encontrar evidencias empíricas. Por lo tanto, eso equivale, como ustedes se podrán haber dado cuenta, nada más y nada menos, como dice la lámina, que verdaderamente a otra manera de pensar y a otra manera de explorar al mundo. E incluso, si unimos estas dos cosas, una nueva manera de construir teorías y una nueva manera de buscar y encontrar evidencias empíricas, es otra manera de hacer ciencia. Yo me voy a detener aquí, aunque voy a tener que darle a cada rato para atrás porque se me va a ir hacia adelante el laminario, a comentar esto de las ventanas, porque eso es lo que quizás les dé a usted la verdadera dimensión de por qué esto es mucho más que una nueva teoría o un nuevo hecho empírico. Esto de una nueva ventana no es la primera vez que ocurre. Ustedes conocen otras ventanas que de tiempo en tiempo se han abierto. Hay otra ventana análoga a esta que se abrió cuando ninguno de nosotros vivíamos, en el siglo XVII.
fue la ventana que comenzó a permitir, cuando se miraba a través de ella, explorar el mundo de una manera que hasta ese momento era imposible. Y que hoy sabemos que es la manera científica de explorar el mundo, la ventana de la ciencia. Hoy nos parece que el mundo siempre se exploró de manera científica, pero no fue así. Hasta el siglo XVII aproximadamente, el mundo no se exploraba de manera científica. Fue en ese siglo que algunos empezaron a abrirla, porque decimos se abrió, no, nunca se abre. Algunos empiezan a abrirla. ¿Quiénes fueron? Bueno, Newton, Galileo, Descartes, etc. Empezaron a abrir una nueva ventana que comenzó a permitir explorar al mundo de una manera que hasta ese momento no era posible. La ciencia, la manera científica. Y yo siempre pongo el ejemplo, los diplomantes y los miembros del capítulo que están aquí presentes la van a oír como por séptima vez, de cómo se exploraba el mundo ante el siglo XVII cuando todavía no se había abierto aquella ventana. Se exploraba el mundo de una manera que hoy sabemos que es especulativa, escolástica, y está documentado que eruditos señores discutían cuántos ángeles cabrían en la cabeza de un alfiler. Eso está documentado. ¿Alguno de ustedes perdería un segundo de sus vidas discutiendo cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler o en la cabeza de un alfiler? Me imagino que no, ¿no? Bueno, al cambio de visión del mundo, a empezar a hacerse otras preguntas, a comenzar a hablar de otras cosas, equivalió, y no a cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, equivalió el que se abriera esa ventana en el siglo XVII. Yo les digo esto para que ustedes puedan aquilatar lo que está pasando hoy en día. Estamos siendo contemporáneos de la apertura, desde el último tercio del siglo XX, de una nueva ventana análoga a esta. Eso es un verdadero privilegio, ¿no? Lo que normalmente no todo el mundo se da cuenta al mismo tiempo de lo que emerge, de lo que surge en un momento determinado. Y esto no es una excepción. Hay muchas personas que todavía no se han percatado de que esto está ocurriendo. Igual que pasó en el siglo XVII. No todo el mundo se percató de que Newton, Descartes y Galileo estaban abriendo una nueva ventana, ¿no? Tuvo que pasar mucho tiempo. Y esta vez también será así. Aunque la vida social se ha acelerado, tendrán que pasar algunas décadas para que se gane conciencia de que se ha abierto una nueva ventana en el seno de la cultura contemporánea, que yo me atrevo a prever que va a tener un impacto sobre la cultura contemporánea tan grande o mayor que la que tuvo aquella otra ventana que se abrió en el siglo XVII. Esto le dará a ustedes la medida de qué se trata. No es poca cosa. Y esa nueva ventana está permitiendo explorar al mundo de otra manera, ¿no? De otra manera que tiene estas características que ustedes ven en esta lámina y que van a ser objeto de una de las mesas paneles del día de mañana. Es una manera transdisciplinar, no es disciplinar, es decir, el saber de la complejidad va quedando organizado de manera transdisciplinar, no por disciplina. Aunque nadie se asuste, nadie va a dejar de ser lo que es, no elimina las disciplinas. Ya veremos lo que hace. Es una manera no lineal de explorar al mundo en lugar de lineal, es decir, que nos permite ver cosas que se llaman no lineales, ahora veremos después un poquito eso, mañana más, que antes no se veía, mirando por la ventana, incluso la que se abrió en el siglo XVII. Y es una manera holística, en lugar de analítica, de explorar el mundo. Esas son tres características que mañana van a ser expuestas a ustedes con más detalle en una de las mesas panel, en que se comienza a poder explorar el mundo a partir del último tercio del siglo XX y que antes no era posible. Transdisciplinarmente, no linealmente y holísticamente. Y eso nos demarca a todos nosotros hoy en día, nos demarca epocalmente y nos demarca culturalmente de cómo nosotros, por lo menos los que peinamos canas o los que ya no tenemos tantas cosas que peinar, de cómo nos formaron. A mí no me formaron en una visión transdisciplinar, no lineal y holística del mundo o de hacer ciencia. A mí me formaron en una visión disciplinar, lineal y analítica de explorar el mundo y hacer ciencia, ¿no? Por supuesto que esa no es ilegítima. A esa le debemos una cantidad de avances enormes desde el siglo XVII hasta hoy en día.
Pero hay cosas, problemas no resueltos que no se pueden resolver con esa mirada, mirando por esa ventana. Hay fenómenos que no se pueden entender mirando por esa ventana, porque con la mirada analítica, lineal y disciplinar no se pueden ni entender esos fenómenos ni resolver esos problemas. Y por eso, no por otra razón, es que algunos, a partir del último tercio del siglo XX, comenzaron a hacerse otras preguntas, comenzaron a mirar para otro lado, y eso es lo que realmente pasa cuando se dice metafóricamente que se ha abierto una nueva ventana. Gente empezó a hacer nuevas preguntas, como Edgar Morin, a quien va dedicado este evento, a quien mencionó el profesor Villamán. Mañana la primera de las mesas va a estar dedicada al pensamiento de Edgar Morin, precisamente, al que nosotros y otros colegas aquí tenemos el honor de conocer y de haber compartido en más de una ocasión jornadas científicas. De manera que ojalá este evento les sirva a ustedes para darse cuenta del privilegio que constituye y el reto que constituye ser contemporáneo de la apertura de una nueva ventana análoga a aquella que se abrió en el siglo XVII. Yo a veces he dicho en algunos lugares, y lo voy a decir aquí de nuevo, que estamos siendo contemporáneos de un nuevo siglo XVII, de una nueva manera de hacer ciencia, de una nueva manera de ver el mundo. Y yo sé que eso implica mucho, ¿no? Piensen, eso es un verdadero privilegio. Nosotros no vamos a ver esa ventana completamente abierta, como no la vieron abierta aquella del siglo XVII los que comenzaron a entreabrirla. Pero tenemos el privilegio de poder ayudar a entreabrirla, ¿no? Los Morin, los Mandelbrot, los Capra, los Prigozhin, los que empezaron a abrir esta ventana, pues no la van a ver totalmente abierta, pero tienen el privilegio de haberla empezado a abrir. Y nosotros le estamos dando, por lo menos en nuestro país, un pequeño pellizquito, a ver si la abrimos un poquito más. Eso es un verdadero privilegio. Y ya los dominicanos están empezando también a hacerlo. Ojalá este evento ayude a que muchos más den el pellizquito y la ventana se seguirá abriendo. Esta mirada transdisciplinar, no disciplinar, como tantas veces ha recalcado el maestro Edgar Morin, lo que hace es religar lo que ha quedado desligado, desligado epocalmente durante toda la modernidad, culturalmente, es el famoso estilo de pensamiento y tal cosa, ¿no? Que pone las cosas de un lado del y o de un lado del o, y que tenemos tanta costumbre de decir, ¿no? Y que eso está quedando ahora sustituido por otro tipo de pensamiento en red, donde no hay y no hay o. Y también lo que ha quedado desligado disciplinarmente. Disciplina, especialidades, especializaciones, jergas disciplinarias, jergas de especialidad, jergas de especialización, ¿no? Y cuesta mucho trabajo cada vez más que alguien en una disciplina entienda lo que dice otra persona de otra disciplina. Aparte del celo disciplinar, lo difícil que es para alguien que no provenga de esa disciplina penetrar en esa disciplina o que admitan que tenga un criterio acerca de esa disciplina. Ustedes lo saben, casi siempre dicen, ah, pero fulano no es, ¿no?, físico y está opinando de la física, o fulano no es sociólogo y está opinando de sociología, o fulano no es educador, déjenme provocarlos a ustedes, y está opinando de educación. Bueno, el conocimiento transdisciplinar permite ese diálogo entre disciplinas, donde físicos, educadores, sociólogos pueden dialogar y deben dialogar. En realidad, la cultura contemporánea, según incluso el libro Las dos culturas de Charles P. Snow, ha quedado dividida en dos compartimentos estancos: la cultura científico-tecnológica por un lado y la cultura humanística y social por otro lado. El problema es que hay muy buenos tecnólogos, muy buenos científicos naturalistas. Eso no lo dije yo. Hay muy buenos científicos naturalistas, físicos, químicos, biólogos, muy buenos tecnólogos, ingenieros, excelentes,
pero no los ponga ustedes a razonar acerca de las sociedades, de los valores, de los seres humanos, porque se darán cuenta que no es su especialidad. Y hay muy buenos humanistas, hay muy buenos científicos sociales, pero no los ponga usted a sacar una raíz cúbica ni a manejar una computadora, porque se van a dar cuenta que no es su especialidad. No, eso ya va quedando atrás. Hay que ir transitando a lo que algunos llaman una tercera cultura, donde nadie deje de ser lo que es, porque siempre hay personas que son más proclives al conocimiento social y humano y otros más proclives al conocimiento técnico y natural, pero que sepan por lo menos, ¿no?, se manejen para tener un diálogo, una interfase, llamémosle, de los naturalistas y los humanistas, de los humanistas y los naturalistas que trabajan en equipo, ¿no? Y además están surgiendo, lo veremos también, modelos computacionales de complejidad que los sociólogos, los psicólogos tienen que manejar para su psicología, para su sociología, ¿no? Y tienen que tener un lenguaje común, por lo menos con un informático, como yo lo tengo con mi colega José Luis, que me saca de apuro cuando hay algunas cosas que hay que programar y que yo necesito como teórico social, como estudioso de la complejidad, indagar. Bueno, pues hay una interfase, y el otro día por primera vez logré decirle a José Luis cómo hacer una cosa que él no sabía, o sea que estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, y esta mirada también, además de religar lo que ha quedado desligado, y eso tiene una gran importancia, además de propiciarnos transitar hacia esa tercera cultura, donde esos dos compartimentos estancos se articulen, nos permite percatarnos de los fenómenos no lineales. Es decir, cuando muy pequeños cambios en cualquier ámbito, y la educación no es ninguna excepción, produce enormes consecuencias. Es lo que algunos llaman el efecto mariposa. Pequeño cambio, enorme consecuencia. Por una frase del propio Lawrence, norteamericano, que dijo que el aleteo de una mariposa en Brasil podía, a los pocos días, producir un tornado en Texas. Él estaba cargando las tintas, pero en realidad eso es lo que quiere decir la no linealidad. Por cierto, si quieren una anécdota de otra no linealidad, Morán no iba a decir mariposa, iba a decir gaviota en la conferencia. Y el hombre que presentó la conferencia no le gustó lo de gaviota. Y sin decirle nada a Lawrence, presentó, y ahora vamos a llamarle al profesor Lones a que nos dé la conferencia, el efecto mariposa. Y Lones se quedó así, ¿cómo mariposa? Y entonces le dijo, no, es que eso de gaviota no me gustó. Y le puso mariposa. Bueno, y a Lones no le quedó más remedio que hablar del efecto mariposa. Y eso tuvo gancho. Ahí tienen otra no linealidad. ¿Qué importancia tiene que un maestro de ceremonia le cambie un pájaro por otro? Y eso, a lo mejor el efecto gaviota no hubiera tenido el destino que tuvo el efecto mariposa. Ahí tienen otra no linealidad. Y finalmente, esta manera nueva, mirando a través de esta ventana de la holística, nos orienta, y lo veremos mañana en una de las mesas, a indagar globalidades no desmembradas. Porque lo que pasa es que por aquella ventana que tanto avance ha permitido, que se abrió en el siglo XVII, lamentablemente, durante el siglo XVII, XVIII, XIX y buena parte del XX, complejo quería decir complicado. Y como era complicado, había que, ¿no?, descomplicarlo. ¿Cómo lo descomplicábamos? Desmembrábamos las totalidades en partes más simples. ¿Para qué? Para analizarlas, la mirada analítica. Y eso dio grandes avances, pero de cosas desmembradas de las totalidades. El enfoque holístico nos orienta no a desmembrar las totalidades, que ya no son complicadas, son complejas. Y compleja ya no es sinónimo de complicado. Y no voy a seguir hablando porque Liriano ya me está mirando con cara amenazante, porque él mañana va a hablar de este tema en la mesa la segunda mesa de por la mañana. Entonces, esta nueva mirada equivale, holística, no lineal, transdisciplinar, equivale a que nos pongamos unos lentes nuevos. Y nosotros quisiéramos que este evento les ayudara a ustedes a pensar si se ponen esos lentes o no. Nadie los va a obligar, menos yo.
El que no quiera ponerse esos lentes no se los pone, ¿no? Pero así le irá. Ya yo me los puse, ¿no? Esos lentes no lineales, holísticos y transdisciplinarios. Porque ¿qué pasa? Que teníamos unos lentes puestos y no nos dábamos cuenta. Desde aquella ventana que se abrió en el siglo XVII, nos habían puesto unos lentes y no nos dábamos cuenta que teníamos lentes. Los lentes lineales, analíticos y disciplinarios. Mirábamos al mundo a través de unos lentes que no concientizamos que teníamos puestos. Y los que usan lentes tenían doble lente. Tenían los que les fabricó la óptica y esos otros que se pusieron encima. Yo hasta un momento tenía nada más que uno, ahora también tengo los dos. Aquí están en el bolsillo este que está aquí. Nadie se asuste, ¿no? Ahora nos podemos quitar esos lentes y ponernos los otros. Cualquiera de ustedes, cualquier educador se puede quitar. Los educadores también han mirado a la educación de manera lineal, analítica y disciplinar, ¿no? Desmembrándola, perdiendo los fenómenos no lineales, ¿no? Y dividiéndola en disciplina. Ahora pueden dejar de hacer eso si quieren y comenzar a mirarla de manera integral, holística, comenzar a ver las no linealidades en la educación y hacer recurso a un conocimiento transdisciplinar. Y están seguros que van a empezar a ver cosas en la educación que antes ustedes no veían. Y van a seguir siendo educadores, ¿no? Es decir, se van a poder quitar unos lentes y poner otros. No boten esos lentes. Los antiguos lentes siguen sirviendo para lo que siempre han servido, ¿no? Pero ahora sabemos que es para un tramo de la indagación, porque cuando usted desmembra las totalidades, ¿no? Después tiene que volver eso a integrarlo y entonces tiene que quitarse esos lentes y ponerse los nuevos lentes. Pero es voluntario. Aquellos de ustedes que no quieran ponerse, no se los pongan. Pero como siempre les digo, se van a quedar atrás si no se los ponen, ¿no? Y es voluntario. Si dentro de 2 años me encuentro con alguno de ustedes, yo digo, bueno, ¿qué, te pusiste las lentes? No, no me lo he puesto, esto te lo busco, la verdad que no. Ah, está bien. ¿Vamos a tomar una cerveza? Ah, vamos a tomar cerveza. Seguimos tan amigos como siempre. Pero se va a quedar atrás. Y lo único que él no me va a poder decir es, Sotolongo me lo advirtió y yo no le hice caso. Eso no, eso me lo va a tener que decir. Así que ustedes si quieren no se los pongan. Pero ya no van a poder decir que por lo menos Sotolongo no se los advirtió el 7 de octubre del año 2011. Por cierto, un día para mí muy importante, pero no lo voy a decir por qué. Porque no es el tema. Dolorosamente muy importante. Bueno, y esta nueva manera de ver el mundo, esta nueva mirada, esta nueva ventana, nos está permitiendo comprender esto que ustedes ven en la lámina, que parece una tontería, ¿no? Nos está permitiendo comprender una manera de cómo el mundo, la naturaleza, las sociedades, cuando dejamos que se autoorganicen, cosa que casi nunca sucede, y nuestra propia subjetividad humana, cómo es que se articula lo local con lo global, ¿no? Manera que antes no comprendíamos y que incluso hemos tergiversado, sobre todo en las sociedades, de la manera que hemos concebido y hemos construido nuestras sociedades. Las hemos concebido y las hemos construido con una articulación entre lo local y lo global social que no responde a lo que ahora vamos comprendiendo desde el pensamiento y ciencia de la complejidad, que es como el mundo espontáneamente articula lo local y lo global. Y así nos va, a tirios y a troyanos, con esa articulación de lo local y lo global social que hemos entendido de manera tergiversada, ¿no? Pero de eso vamos a hablar mañana en otra de las mesas, en este caso por la tarde. Y esa articulación de lo local y lo global, de la que vamos ganando cada vez una nueva comprensión,
Fíjense que yo estoy evitando cuidadosamente, cuando digo local y global, estoy evitando cuidadosamente decir lo superior y lo inferior. Pero la tentación es tremenda. Lo global, superior. Lo local, inferior. No. No. Yo estoy tratando de no caer en esa confusión, de confundir lo global con lo superior y lo local con lo inferior. Lo local no es inferior a lo global, es local. Y lo global no es superior a lo local, es global. Se acabó. Pero la tentación de inferior y superior es muy grande, porque tenemos la mentalidad jerárquica de siglo, como digo yo, en los genes, en los cromosomas. Y así nos va, a tirios y a troyanos, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos que este evento también los ayudara a por lo menos reflexionar y sacar las conclusiones que ustedes quieran. Nadie los puede obligar a que saquen las mismas conclusiones que nosotros, ¿no? De si lo global vamos a seguir pensando que es superior a lo local y lo local vamos a seguir pensando que es inferior a lo global. Eso parece un juego lingüístico, semántico. No, yo les aseguro que tiene tremendo impacto en cómo se entienden las sociedades, cómo se entiende la naturaleza y cómo se entiende la propia subjetividad humana. Y cómo se entiende la educación. Porque la educación tiene también lo global educativo y lo local educativo, que ustedes conocen mejor que yo. Mañana hablaremos de eso en una de las mesas. Bueno. Esa nueva comprensión de la articulación entre lo global y lo local está permitiéndonos también dos cosas de las que todavía hay bastante poca conciencia, incluso entre los que trabajan la complejidad. Una nueva comprensión de la causalidad y una nueva comprensión de la explicación. Y son dos nociones que para cualquier visión del mundo y para cualquier manera de indagar el mundo, sea científica o sea de otra índole, porque no es la única la manera científica de indagar el mundo, tienen una tremenda repercusión cultural y heurística. De cómo usted comprende la causalidad y de cómo usted comprende la explicación, dependen un montón de cosas. Y depende de que usted acierte en un montón de cosas y se equivoque en otro montón de cosas. Entonces, esta nueva, y tiene que ver con esta nueva articulación a la que vamos llegando de lo global y lo local y que habíamos comprendido muy mal. Y por lo tanto, habíamos puesto en juego una noción de causalidad y una noción de explicación que es característica de la modernidad, que está siendo ahora trascendida hacia otra noción de causalidad y otra noción de explicación. Mañana vamos a tener también oportunidad de hablar de eso en alguna de las mesas. Hoy les adelanto nada más que el ideal de explicación de la modernidad era el ideal que algunos especializadamente llaman nomológico-deductivo, nomo de ley, buscar leyes universales y deducir a partir de ellas las consecuencias. Nomológico-deductivo. La complejidad tiene otro ideal de explicación, no busca leyes, porque no las va a encontrar, pero de eso hablaremos mañana. Es una explicación narrativa, pero no es escribir un cuento. Por más que a mi compatriota Enrique Soldevilla le guste que fuera así, no es así, Enrique. No es contar un cuento, porque él escribe cuentos también. Es contar una historia. ¿Qué le ha venido ocurriendo al fenómeno que estoy indagando? La historia. ¿Qué le está ocurriendo ahora? El contexto. Y de esa historia y de ese contexto, ¿a qué gama de alternativas le abre? Ese es el ideal explicativo de la complejidad. Mediten para que vean que si supiéramos hacer eso con nuestras propias vidas, con nuestras propias familias, con la educación, con el ámbito de la educación donde trabajamos, ¿no? ¿Cuánto no nos aportaría? En lugar de estar buscando leyes por ahí, que donde las encuentran y donde hay, se encuentran, donde no las hay, nos pasamos la vida tratando de formularlas y no las encontramos, ¿no? Para después deducir las consecuencias y poder predecir. Aquí el ideal también, este ideal de explicación varía, el ideal
predictivo. La complejidad no aspira a predecir, sino a prever. Tiene un horizonte de predicción muy corto, más allá del cual lo único que se puede hacer es prever la gama de alternativas a que esa historia y ese contexto abre al fenómeno que estoy estudiando, entre otras cosas, a cualquier fenómeno educativo. En el caso de la causalidad, mañana hablaremos un poquito más de eso porque me llevaría demasiado tiempo y no quiero cansar. Pero está variando también la noción de cómo entendemos la causalidad. Hay una nueva manera de comprender una causalidad compleja, interámbitos, etcétera, etcétera, muy diferente a la causalidad tipo bolas de billar, que fue la que la modernidad nos enseñó. Bueno, como ya les he dicho, en las mesas paneles de mañana nos vamos a detener en cada uno de esos aspectos que yo les he ido dando pinceladas de los nuevos lentes que nos están permitiendo contemplar esa nueva manera de cambiar y transformar el mundo que denominamos complejo. Porque en definitiva, cuando decimos que algo es complejo, lo que queremos decir es que cambia y se transforma de una manera con una serie de características que vamos llamando compleja y que antes no percibíamos. Mirando por esa ventana, poniendo en juego esa manera transdisciplinar, holística y no lineal, con esas nuevas nociones de causalidad y de explicación que articulan con una manera diferente de entender lo local y lo global en su mutua articulación. Todo eso nos está permitiendo entender cómo el mundo cambia y se transforma de una manera diferente a como pensábamos que lo hacía. Y a esa manera le llamamos compleja, ¿no? Y por lo tanto, en última instancia, de eso se trata con el pensamiento y ciencia de la complejidad. De entender cómo el mundo cambia, el mundo natural, el mundo social, el mundo de nuestra propia subjetividad humana, el mundo cósmico, ¿no? De una manera que antes no entendíamos o no percibíamos así. Y que vamos, yo digo, vamos llamándolo compleja, porque esto está todavía, es joven, este campo no tiene ni 30 años. Por lo tanto, cada vez vamos percibiendo más cosas y más cosas y más cosas. Eso también es un privilegio histórico. Bueno, pero en definitiva, la pregunta que más le importa a ustedes, ¿cuál es la importancia de todo eso para la educación? La segunda de las preguntas esas que yo suponía que ustedes estaban haciendo. Bueno, la importancia es doble. Por una parte, como es lógico, hay necesidad y es urgente de empezar a introducir, en algunos lugares ya lo están haciendo, los contenidos del pensamiento y la ciencia de la complejidad en los planes de estudio, en los currículas de la educación. Porque corremos el riesgo de formar una generación más de educandos que no sepa que tiene unos lentes diferentes que puede ponerse y quitarse los viejos lentes. La educación no puede correr demasiado, porque si corre mucho, tiene el riesgo de empezar a introducir en los planes de estudio, en los currículas, cosas que son efímeras, que son modas, ¿no? En este caso, eso ya no es así. Ese peligro ya no existe. Ya se sabe que el pensamiento y ciencia de la complejidad, esa teoría del caos famosa, no es una moda. Es esa nueva ventana, es esa nueva manera de explorar el mundo, es esa nueva manera de entender las cosas que yo he venido argumentándoles a ustedes, y por lo tanto es importante que los educandos sepan que existen otros lentes y que tenían puesto unos que no se daban cuenta. Por lo tanto, la educación, ustedes tienen, a mi modo de ver, ¿no?, que comenzar a introducir esto en los planes de estudio, en los currículos, porque si no, el riesgo no es el de no introducir una moda, el riesgo es de formar otra generación más de educandos sin que sepan que se pueden quitar los lentes, primero que tenían unos lentes puestos, analíticos, lineales, disciplinares, que se los pueden quitar por un tiempo y ponerse otros holísticos, no lineales, transdisciplinares, que van a ver con ellos cosas que antes no veían, y en la propia educación. Y segundo, la importancia que esto tiene para la educación es que la propia educación cambia y se transforma de esa manera que llamamos compleja. La educación también es una globalidad compleja, es un sistema complejo. Y por lo tanto, si ustedes se familiarizan con esta manera de ver el mundo, ustedes como educadores no solo van a introducir en los currículos, en los planes de estudio, el pensamiento y ciencia de la complejidad, ¿no?,
sino que van a comenzar a contemplar, a estudiar, a indagar la educación, lo que ustedes hacen, como un cambiar y transformarse complejo. Y eso les va a cambiar la mirada, la comprensión del propio ámbito profesional de ustedes. Y eso, me imagino que se den cuenta de la importancia que tiene, como podría ser para cualquier otro ámbito. A mí me cambió la manera de comprender el ámbito donde yo me movía, ¿no? Pues yo les aseguro que a ustedes les va a cambiar la manera en que entienden la educación cuando ustedes se quiten los espejuelos, si quieren, los lentes, que en mi tierra se dice espejuelos, lineales, analíticos y disciplinares, y si lo desean, comiencen a ver la educación de manera holística, no lineal y transdisciplinar. Van a empezar a ver cosas, van a empezar a comprender cosas y van a empezar a hacer cosas y a dejar de hacer otras en la educación, ¿no? Que va a ayudarlos enormemente en su labor profesional. Y esa doble importancia para la educación del pensamiento y ciencia de la complejidad, el introducir sus contenidos en la educación y el poder contemplar a la propia educación como un sistema que se comporta de manera compleja, nos lleva a la última de las interrogantes que yo suponía que ustedes estuvieran haciendo. Bueno, y en definitiva, ¿en qué me va a ayudar a mí esto como educador? Bueno, yo pienso que a partir de esa doble importancia que yo les he argumentado a ustedes del pensamiento y ciencia de la complejidad para el ámbito educativo, ustedes se den cuenta que eso va a redundar en un mejor desempeño de ustedes en el ámbito educativo en que ustedes se desenvuelvan, sea cual sea, tanto por los contenidos que ustedes introduzcan del pensamiento y ciencia de la complejidad en los planes de estudio que ustedes elaboran, si trabajan con planes de estudio, ¿no? En los currículas, en los contenidos que introduzcan de pensamiento y ciencia de la complejidad, si ustedes trabajan en los contenidos curriculares, en las concepciones pedagógicas o didácticas con que ustedes estén trabajando, si ustedes las enfocan desde el punto de vista del pensamiento y ciencia de la complejidad. Y, por supuesto, en el trabajo en el aula con los educandos, porque el aula es también un pequeño sistema complejo. Y en el aula hay montones de no linealidades, y en el aula ustedes pueden ver, la pueden ver analíticamente o la pueden ver holísticamente, ¿no? Y el saber transdisciplinar los puede ayudar mucho a comprender el aula de otra manera. Y mañana vamos a hablar también de eso, ¿no? La importancia del aula, porque en definitiva yo tengo la impresión y el criterio de que la educación se decide en el aula. El mejor plan de estudio, el mejor currículum, la mejor concepción pedagógica, la mejor concepción didáctica, acierta o fracasa en el aula, como se plasma el aula, ¿no? Y por lo tanto, el ámbito del aula es muy importante y ahí mañana vamos a dedicarle un tiempito a argumentarle cómo el pensamiento y ciencia de la complejidad puede transformar la visión del aula. De manera que quisiéramos que ustedes meditaran esto y vieran cómo, si se acercan a este campo del saber, el propio quehacer de ustedes, ¿no?, se va a transformar. Y por lo tanto tiene que ver con cada uno de ustedes, con lo que hace, sea cual sea el ámbito, el aula, el currículo, el plan de estudio, lo didáctico, lo pedagógico, lo directivo, en que ustedes trabajan en la educación. Nosotros pensamos que ustedes se darían cuenta de que el desempeño profesional de ustedes daría un salto verdaderamente cualitativo si ponen en juego un pensamiento complejo dentro de la educación. Nosotros hemos tenido la experiencia en más de una ocasión en mi país y en otros de colegas, y a mí me pasó personalmente, que cuando llevan un tiempo trabajando la complejidad, se acercan a uno y dicen, Sotolongo, usted sabe una cosa, después que yo llevo tanto tiempo, o sea, un año, dos años, poniendo en juego esta mirada compleja, este pensamiento complejo, esta estrategia de integración de la complejidad, ya no puedo hacer lo que yo hacía antes, ya no puedo hacerlo. Es que me doy cuenta como yo simplificaba las cosas, ¿no?
Ya me doy cuenta que es que ya no puedo. Ya aunque lo quiera, no puedo. Tengo que seguir pensando de esta manera. Eso les va a pasar a ustedes. ¿No? No van a poder, aunque quieran, seguir contemplando a la educación como quizás muchos de ustedes hasta hoy la han visto. Les va a transformar su visión de la educación, les va a transformar cualitativamente su desempeño profesional, a tal punto que no van dentro de algún tiempo, si se deciden, a ponerse estos nuevos lentes, a decir, ya no puedo pensar la educación como la pensaba anteriormente. Entonces, nosotros tenemos la esperanza que durante las 4 mesas paneles del día de mañana, los miembros del capítulo de complejidad RD Santo Domingo, que yo coordino y que la mayoría están aquí sentados, sobre todo en la parte de adelante de la sala, les ayuden a familiarizarse a través de estas 4 mesas que hemos organizado con lo que yo les he expresado someramente en esta conferencia y en diálogo con ustedes. ¿Pero para qué? Para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que sean ustedes los que lleguen a la conclusión de que esto vale la pena o de que esto no vale la pena, ¿no? Ojalá que sea lo primero a la conclusión a la que llegue. Estas son las 4 mesas que tenemos organizadas para ustedes mañana. Las 2 primeras por la mañana y las 2, la tercera y la cuarta por la tarde, ¿no? Cada una de ellas, como les decía, con 45 minutos de exposición de los diversos compañeros, que ya se les ha orientado que hagan exposiciones breves de 10 minutos cada una, ¿no? Para que después haya no menos de 45 minutos de debate con ustedes. Queremos que haya no menos de 45 minutos, 4 veces durante el día de mañana, para debatir con ustedes, para conversar con ustedes, porque eso es tan importante o más que las exposiciones, ¿no? Bueno, pues lean esa lámina y muchas gracias.